Terapia Física y Domiciliaria ofrece el DAS. Distintos son los programas que desarrolla en el área social el GAD Macará con su alcalde ingeniero Roberto Viñán a través del Departamento de Acción Social presidido por la señora Diana Hidalgo en su condición de presidente del voluntariado. Entre ellos está la terapia física que se efectúa en el Centro Integral de Atención a las Discapacidades, en donde acuden pacientes tanto de la ciudad, de otras latitudes del país y fuera de este, así como es el caso de doña Dolores del Perú, que nos comenta su caso y cuáles son sus mejorías. Ya mi hija averiguó y le dijeron que vaya a la salud de suyo al municipio y de ahí venga al municipio de acá. Me están atendiendo acá bien. Me dio el diabetes medio cuerpo. El 5 de marzo, a este 5 de marzo un año. No sentía, pero ahora ya estoy más mejor, ya siento. Ya que me sostenga, ya voy caminando todo. Porque primero estuve en Lima 3 meses, estaba igual. De ahí vine acá, ya le dijeron a mi hija, mejor llevar al Ecuador, que es más cerca. Me trajo acá al Ecuador. Aquí estoy desde junio, casi todos los días. El mes pasado no pude venir por el invierno, que estaba muy barro. Pero en estos días ya estoy viniendo, güey. Agradezco a Dios y a los amigos que me están haciendo la terapia. Estoy bien agradecida acá de que me están atendiendo. Además, se destacan dentro del trabajo de rehabilitación a las personas con algún tipo de discapacidad, aquellos que se encuentran en sus domicilios y no pueden ir al centro, tanto en la ciudad como fuera de esta. Como nos explica el amigo Merecí, así como el doctor Henry Granda, psicorehabilitador, los avances y el trabajo efectuado. Bueno, como le dijo aquí el doctor Henry, aproximadamente hace un año que están trabajando ellos conmigo, me lo hacen a diario. Y en lo que es en la cuestión psicológica, gracias a Dios me encuentro bien. En esto también estoy sintiendo algo de sensibilidad en lo que es mis piernas, no muy bien, pero hay algo de sensibilidad. Estoy muy agradecido a lo que es al municipio, a los señores que trabajan conmigo en lo que es en esto de la rehabilitación. Aquí en Bahía lo atendemos al señor Jaime Merecí, de 39 años de edad. Él presenta una paraplejía. Estamos trabajando en lo que es rehabilitación física, pero también los compañeros también empiezan a trabajar en lo que es el área psicológica, porque realmente pues al inicio de todo proceso pues automáticamente se trabaja pues en la parte psicológica. Hasta el momento el paciente se encuentra estable emocionalmente y recibiendo sus ejercicios a diario. En ambos casos, historias diferentes, pero un solo denominador común: la necesidad y el deseo de servir de nuestra institución, siempre dispuesta a entregar todo su profesionalismo al servicio de los que más lo necesitan.